¿Qué onda, compitas? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, compa, nos encontramos con un invitado especial. Su nombre es William, compas. Fue un compañero de clases en Mirosco, compas. Hace 4 años que no los hablamos, bro, y los volvimos a hablar porque tienes una bellosura acá, compa. Explícanos un poquito de la bellosura que tienes aquí. So, familia en YouTube, este es un 2017 Honda Civic Type R. Este es considerado un PMM, ese es el nombre de la pintura. Se considera un Pearl Metallic Metal, yo creo que así se dice. Y lo agarré hace 1 año y medio y fue la mejor decisión que he hecho. ¿Qué he hecho? Explícanos cómo se maneja, bro. Este carro tiene 6 velocidades, no es automático. Thank God, porque ahorita los standards, bro, están desapareciendo el mapa, güey. Hell yeah. Es ya todos 10 speed, todos ya 8 cambios para arriba, bro. That's crazy. Viene con un 2.0, ¿correcto? Correcto. Que hace 306 caballos de fuerza, si no me equivoco. Con la ayuda de un turbo. Con la ayuda de un turbo. ¿Qué? ¿El size del turbo es un qué? Yo creo que se es considerado un 56 o 55 mm turbo. No sé si estoy incorrecto. Corríjame en la abajo del, de los en la cajita de comentarios. Pero además, ¿qué dices? No se mira como que sea un turbo tan pequeño, bro. That's a good size turbo. Aunque no se mira, está todo. Estos carros nuevos, bro, la tecnología, todo lo cubren. Ese es el problema, bro. Y lo bueno de esos carros, mucha gente no le gustan los turbos que sean más pequeños, quieren turbos grandes, pero lo que no se recuerdan es que con un turbo grande vas a tener que aspirar más aire y más aire para poder agarrar boost. Y tardas más tiempo para crear boost. Y esta madre es, you spool up really quick, dai rápido. Tienes responde el carro bastante rápido, ¿correcto? Correcto. ¿Qué te hizo agarrar un Type R, disculpen? Porque los main rivals son los Ford Focus RS y el Volkswagen STI y el R también, ¿verdad? Ajá, double R. Y dijiste que hiciste un test drive a un RS. Hice un test drive a un RS, Ford Focus RS, y le hice el test drive a este y a un STI. Y completamente me enamoré de este cuando lo manejé, especialmente por el interior y porque estaban más o menos al mismo nivel de poder con los otros carros. Bro, te voy a decir algo. Las líneas que tiene este carro son espectaculares, bro. Like, tan bien agresivas. Like, bro, that shit is like wide body de agencia. No puedes confundir si miras de atrás a este carro. No puedes decir, oh, ahí viene un Honda Civic normal. No, esta es una bestia que si la miras atrás, lo vas a distinguir. Les voy a enseñar un poquito del interior. Rojo. Mamaloncísimo. Esta calidad, bro, del interior. Damn, bro. Me voy a sentar para sentir estos. Go ahead, bro. Type R seats. So they're bucket seats. Bucket seats. Te mantienen bien en puesto. Lo más confortable que puedes agarrar con bucket seats, con estilo bucket seats. Y esto sin exagerar, porque son de algodón, quizás también. Oh, adentro. For real. Hey, wait, damn, bro. Bro, la calidad de un Honda Type R es excelente. Si no, hey, si no estuviera este badge aquí, yo diría que estamos como en un, ¿qué? Sin exagerar. Un Lexus. Un Lexus, yeah, por ahí. Un Lexus, maybe. Un Lexus. Yeah. Algo que digas, oh, no es un Honda, bro. Pero sí es, bro, pero esta madre está súper, súper perroncísima. ¿Qué te parece si lo llevamos por un test drive para saber cómo se maneja esta bestia? Let's go. That's real carbon fiber, pero like, it has 3M stitching on the back. That's real carbon fiber as well. And I plan on buying a carbon fiber piece for here as well. Okay, so. Nervioso. Your clutch, wait, tu clutch está bien. Abajo, yeah. El mío. Pero no agarra abajo, agarra like cuando lo vas sacando apenas. Apenas. Ajá. So, tiene diferentes tipos de manejar, la suspensión y los dampering se acomodan. Cuando lo tienes en comfort, se hace absorbe mucho los golpes del los piso. Golpes. Cuando lo pones en el sport, ahí comienza más en el sport. Más agresivo la ajá. Suspensión. Y cuando le pones en el R Plus, se pone todo bien duro. So, okay, so y tiene y el acelerador te agarra más responsivo. Está en parking ahorita, ¿verdad? Te tengo que puchar. Yeah. There you go. Es electric. Estamos avanzando, Honda boys. That's first gear.
bro, let me see this shit. It's easy as hell. Hey, wait. Se te va a pagar. Lo más raro, wey. Se te va a pagar. What the fuck? It's not ramming or what? Bro, that shit weird as fuck. Bro, tu clutch está pero bien, bien sensible, güey. Hey, te voy a decir algo. La suspensión, güey. That's whenever, porque te lo puse en el modo R. So, cuando lo pones en el R mode, plus R mode, la suspensión se hace más agresiva. Hazle así con el volante para que sientas qué duro está. Ahora, espera. Ahora, hazle. Oh, so that's the difference. So it changes everything to a comfort mode, but now I'm changing it back to the most sportiest. So it has comfort mode, el modo confortable, el modo sport y el modo type R, ¿verdad? Yeah, el modo type R. Y eso lo que hace es que... Dime. Eso lo que hace nada más es... y lo hace instantáneamente. Cambia el tempering del carro y cambia la... También vas a notar el steering wheel que se hace más duro. El carro está contigo, bro. Sí. Bro. Me decías que este Type R es un four-wheel drive, ¿correcto? Es correcto. ¡Hala! Pero te voy a decir algo, yo tuve un Audi S4, güey, y se siente exactamente como un all-wheel drive. Sí. Está bien raro, güey. ¿Sabes eso? Dale. Oh, really good. I'm gonna do a second gen. Cool. Okay, you don't have to rev match, it does it for you. So just put the clutch in and then pop it on second gear. And then it does it for you. And then let go of the clutch. Holy shit, that's your badass! Holy shit! Let me see that, little pool. Exactamente, es lo que estaba notando, el poder. Vamos a echar un poquito de gas porque estaba viendo de que le falta un poquito de gas, pero exactamente, el poder no te lo da tan agresivo, empieza de poco. Me hace sentir como que si estuviera tuneado como boost by gear. It does feel like boost by gear. Bro, es que vamos a echar gas, compitas, y vamos a seguirle ahorita. Un chingo de espacio acá atrás. Ok, so, acabamos de pompear gas. Ya me estoy acostumbrando al clutch, bro. Yo no sé por qué, pero me acostumbro a volar los carros. ¿Será que quiero un Type R? Quizás. No quiero un Type R, compas, porque las partes están demasiado caras, a pesar que es un Honda Civic, bro. Sí, las partes... Pero ¿Tú crees con el tiempo? ¿Con el tiempo de cheaper? Con el tiempo yo pienso que van a ir bajando. Pero tienes razón, I mean, you're not driving a normal Civic. No estás manejando un Civic normal, estás manejando el Type R. Que tardó bastante años para que lo hicieran de vuelta. Everybody, I remember que quería un K, ¿cómo se llama? K9? K-Series. K-Series, pero le llaman un nombre. Oh, K20. No, el Type R. Que era un B16A, algo así que decía. B16, no soy tan familiar con los B-Series, pero con los K-Series. Algo así. Sí. Si los equivocamos, compa, en los comentarios, corrijamos de los Type R de más antes, pero everybody quería un Type R. Yo. Ese era, oh, I want a Type R, bro. So, las partes sí son caras. Al principio, cuando agarré el carro, un rin se me dañó, y cuando llamé al Honda dealership, me dijeron que una de las rines iba a valer $1,500. No manches, ¿a poco? Sí, y entonces yo les dije que se vayan por donde vinieron, que no estoy manejando un Lambo, y me fui a comprar una barata, un rin barato que estaba usado. ¿Y ya estaba usado? ¿Se lo dieron por cuánto? Por $300. Un B-Series, güey, con 1500, casi lo haces turbo. Sí. What? It's tristo. Hey, te voy a decir algo.
como un poco más europeo, digamos. Te digo, se compara como un Beamer, como un Jaguar, algo así. No se siente como esos motores K24, esos B-Series que son agresivos, les gusta enseñar que son VTEC, pues. Sí. Todo eso. Este lo siento como más, como te digo, más como formal. No es como para nosotros, especialmente los drivers que somos un poco agresivos con los carros. Sí. Este carro es como más para, no quiero decir esto, no va a sonar mal, pero más como para señores grandes. Señores que se quieren manejar y se quieren divertir en un carro de estos, pero no se quieren oír todos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Es moderno. Este carro también mucha gente no lo sabe, pero este carro no es japonés. Este carro lo hicieron en Swindon, UK. Oh, ¿really? Y es solo una factoría que los hace. En este momento lo van a cerrar y Honda quiere mover esa factoría a Massachusetts, parece, o a Ohio. Entonces, ya también anunciaron que ya no van a hacer estos carros más. Así es que ahorita el badge number que yo tengo, que es uno de los que quería, es 101. Y ahorita están en el 30,000. Yo digo que van a llegar quizás a los 35 o 36,000. So, me estás diciendo que se van a ir, en vez de bajar esos carros porque ya están usados, se van a ir para arriba. Porque sí, van a estar escasos, ¿correcto? Ya no los van a volver a producir. Correcto, y si quieres ir a comprar un Type R usado, ahorita el MSRP es 36, parece, o 35. Pero ¿que no, aunque es, esté usado, estás buscando a un carro que cueste 36, 37 mil? Te voy a decir algo. El valor lo mantiene. Y no está mal. Uh-huh. Y no está mal porque en realidad la calidad es espectacular, bro, la neta. No le puedes pedir nada más por 36 mil dólares a este carro. Este carro lo hace todo, man. Tiene luxury, tiene el diseño, bro. El diseño, esto se considera una hatchback, ¿no? Es considerado una hatchback, ajá. Ok, el diseño es espectacular, bro, la neta. No sé por qué, bro, pero me he estado entrando mucho hacia los Hondas. Yo siempre he sido un Mopar boy. Siempre he estado en los SRG Force y todo eso. Y hacen mucho poder. Y hacen demasiado poder, pero se quiebran cada rato también, porque ya son unos carros bastante viejos. Correcto. Pero volvamos a esto, man. Miren esta calidad, miren. Touchscreen, todo. Metes el clutch, te hace downshift solo. Todo el tablero. ¿Y en gas cómo es? En gas hago usualmente, como manejo yo, 17, 15 millas por galón, pero lo he llevado hasta arriba de 25 millas por galón cuando hago highway miles. O sea, manejando normal, no manejando agresivo. Manejando normal, correcto. Bro, la neta. Bueno, compitas, ahorita vamos a estar dirigiendo hacia la Ciudad de México. Vamos a estar haciendo unos púos buenos. Vamos a estar empujando a lo máximo lo que es el Type R. Vamos a sentir la bestia de un Type R. Vamos a hacer running shots y a ver cómo lo va, compitas. Bro, es que hace los downshift solo, en la computadora, bro. Tiene automatic downshift. Vamos a probar, vamos a hacer un second gear, bro. Se lo puedes apagar si quieres también. Good brakes, though. Es lo bueno que tiene Brembo brakes. Yeah, los pusimos a prueba. So, lo que estás viendo enfrente es el acelerador, cuánto de acelerador le pones y cuánto de brake power le estás metiendo. So, frena y vas a quedarte viendo abajo. Holy shit, sí, es cierto. So, tiene 1400 libras de freno y usualmente nomás uso una barra que es equivalente como a 100. Bien, ahorita que le enfrené más o menos rápido, usé como 3 barras. Sí. Nunca he llegado tan alto yo. Eso quiere decir que los Brembo sí funcionan. Sí, funcionan. Como te decía, bro, los cubos que hace, me hace sentir como que si estoy en un all-wheel drive car, güey. ¿En second gear o en third gear? En third gear, güey. En third gear es donde se va, pero super, super nice. Te digo, es muy diferente a los VTEC. It has VTEC. Pero you don't feel it. You don't feel it, bro. El
poder lo tira bien suavecito, like, I know it's fast, but it doesn't throw it like too much aggressive, you know what I mean? Yeah. It goes like little by little bit, y se va para arriba, okay? Yeah, eso es porque este carro, like, this is not a drag race car, this is a car to race on the track. Este es el carro más rápido de factoría, que viene de factoría con front wheel drive. Y ha sido el carro más rápido con front wheel drive en el Nürburgring track que está en Alemania. Te voy a decir algo, no tiene ningún problema de, ¿cómo se dice? De que te jale el volante hacia el lado porque es un front wheel drive, es lo que te trato de decir. O sea, SRT4, Old Civics, Mazda CT3, te jalan cuando vas. Este no hace los cubos. Es más, mira, vas a ver qué bueno es este carro. Haz un cubo de aquí para allá y no toques el volante, nomás aliviánalo y vas a ver que no se va a ir para ningún lado. Ok, ya vas a ver. Tú me lo dijiste. Porque Honda, como diseñó la transmisión, hizo que el poder sea distribuido igualmente. 50-50. Ajá, 50-50. Y que no se vaya, y que uno no esté dando más vueltas que el otro. Bro. Because that's when you start spinning. Yeah. People have fucked up LSDs or they don't have an LSD. And you go to the side, yeah, you go to the side. So you want me to do a pool second gear? Go ahead, just do it. Sin tocarlo, just do bro. It. In serio? Do it. Okay. Se fue un poquito para el lado porque era ya, la calle. Yo lo puse hacia allá, güey. Pero no manches. No se mueve, güey. Eso, güey. Le sorti, güey. No mames. Si me es al tipo, le llego a soltar el volante. Ahí me voy a estrellar. Sí, güey. Vamos a tratar este. It's not safe. No lo hagan en casa, compas. Pero vamos a tratarlo otra vez. Cuidado con los conos. Hey, 100% los ingenieros de Honda se la clavaron, bro, la neta. Qué chingón este carro, bro. Gracias. La neta, qué buen carro tienes. Me alegro por ti. Te apuesto. Hey, bro, te apuesto que lo vas a tener por bastantes años. Y como dices, uno de los beneficios de que el precio no va para abajo. Se mantiene en su precio por el o antes. Ajá, por el momento dices que hasta se ha ido hasta arriba, ¿no? Se ha ido hasta arriba, cuidado. Se ha ido hasta arriba. Ahorita si quieres ir a buscar un Civic Type R y está usado, como les expliqué, lo van a ir a encontrar como a unos 26, 27. Yo lo agarré en buen precio, no les voy a contar a qué lo agarré, pero... Sí, eso quédatelo tú. Eso me lo quedo yo y muere en la cuenta del banco conmigo. Pero sí, no, hombre, la neta, los 36 que valga ahorita, o lo que vale, o lo que está valiendo, son un dinero que la verdad no estás malgastando. No es un dinero que digas, gasté todo este dinero para una, ya sabes qué, de carro. Mm-hmm. 100% bien también. Y mucho. Go ahead. Lo que no entiendo es de que me gustaría que lo hubieran hecho un poquito más agresivo. Ya que lleva el badge 101 y también ese es VTEC, tiene que ser agresivo. VTEC, what? One VTEC kicked in, that's it. You need no turbo. Pero en este carro tiene VTEC, pero no se siente tanto. Bro, la neta, cada vez que empujo este carro me hace sonreír. Mira eso. Lo hace solo, bro. That's crazy. That's cool. No sé si la quiero escalar contra un Civic Hatchback E85 de los old school. Estoy dispuesto, sí. Pero claro, lo vamos a ir a la Ciudad de México. En un estado que no podemos nombrar. Ahí los dan chance de correr. Y... vamos a ver qué tiene el Type R contra un 94 Civic EG hatchback. N85 hatchback.
Por supuesto, esa madre no pesa nada. Vamos a calarlos, compas, y vamos a seguir este entretenimiento. No te olvides de seguir con nosotros y seguir dando. He's gonna run. Alright. Está choco, ¿no? Tapando. Como así, así. No, wey. Tapando. No, güey, vete con así derecho, no con el vidrio. ¿Así? Ajá. Es oficial. A ver si no al rato lo quita. No, that's why I asked you. I'm like, does it feel with the... Nah, it's good, bro. Oh. Ahí está, ¿era? Necesito. Vas a limpiarlo. ¡40! Hemos regresado del trip de México. Ya saben que si traes G85 siempre va a ser la diferencia en los turbo cars. SRT4, disculpen. En los turbo cars, si traes G85 vas a hacer mucha más diferencia que los otros que traes pump gas regular. Gracias al compa William que me dejó test drive su Type R, compas. Fue un blast, fue algo espectacular, compas. La verdad es lo que es ese carro, es una bestia también. Yo pienso, bro. Gracias por dejármelo test drive ahorita que está stock, porque lo quiero ver cuando lo tunees. Oh, hell yeah. Vas a despertar ese motor, yo sé. Va a ser una gran diferencia, compitas. Aquí vamos a estar terminando el video. No se olviden de suscribirse, seguir siguiendo, apoyando el canal. Aquí estamos al 100, compas. Vamos para adelante y vamos con todo. Nos vemos la próxima.